Habla. Altísimo príncipe y señor, he visto a dos escarabajos sagrados, cada uno empujando su bola de estiércol cruzando el camino. ¿Y bien? Tal como mandan nuestras costumbres piadosas, he hecho detener la marcha en honor del sol. Veo que eres un buen creyente egipcio, aun cuando tengas las facciones de un hitita. No continuaremos por este camino, podríamos aplastar a los escarabajos sagrados. Panter, ¿podemos llegar al desierto por el barranco? Podemos, pero tiene una milla de longitud. Perderíamos mucho tiempo. Mira a los oficiales, ninguno daría un paso más por este camino. Señor, mis soldados no temen a los escarabajos sagrados. Los libios a nada teméis, ni siquiera a las tumbas de los reyes. Y no pueden ser lugar seguro ya que nadie ha vuelto de ellas. Debes reconocer, hombre santo, que tal obstáculo no detendría ni el paso de un asno. Tampoco un asno podría llegar nunca a ser faraón. Perfectamente. Seguiremos tu consejo, llevemos las tropas por el barranco. Esa argumentación me ha convencido. Vamos, Tutmosis. Hombre santo, el barranco lo corta un canal. Que rellenen el canal. ¡Rellenad el canal! ¡Rellenad el canal! ¡Rellenad el canal! ¡Rellenadle! ¡Rellenad el canal! ¡Amo y señor! ¡Yo mismo he cavado este canal solo! ¡Durante 10 años, por las noches, incluso en las fiestas! ¡Los demás se iban a la feria y bailaban! ¡Mi amo me prometió que me haría libre si llevaba agua a ese pequeño barranco! ¡Me oyes! ¡A mis hijos y a mí libres! ¡No llenes mi canal! ¡No lo llenes! ¡Luz del sol! ¡Escúchame! ¡Que jamás haya lamentos en tu casa! ¡Que jamás te persiga la desgracia! ¡Que no te lleve la corriente cuando cruces el Nilo! ¡Amo piadoso! ¡Muy noble amo! ¡El mejor de todos los amos! ¡Trágame tierra! ¡Maldito sea el día en que vi por primera vez la luz y la noche! ¡Oh, muerte! ¡Y convierte en cenizas mi carne para que allá en los campos de Osiris no vuelva a reencarnar como esclavo! No puede ser deseo de mi padre que su ejército dé un rodeo a causa de 2 insectos porque el ministro es un sacerdote del sol. Es un gran guerrero. ¿Qué clase de guerrero puede ser un hombre santo como ministro de la guerra? ¿Y qué clase de ejército, donde los mejores soldados son mercenarios del cuerpo libio? Mi bisabuelo en su época disponía de 30.000 soldados, pero actualmente mi padre apenas y cuenta con la mitad. En cambio, el tesoro de los sacerdotes del sol ha crecido tanto que bien fácilmente se puede esconder tras él el de los faraones. Cuando yo suceda a mi padre como faraón, y ojalá viva él eternamente, pondré mi pie de soldado sobre el cuello de esos intrigantes. ¿Qué estás diciendo? Son respetados por toda la nación que inmediatamente se enfrentaría contigo. ¿Quién te apoyaría? El ejército. Esos sacerdotes contarían con mayor apoyo. El cuerpo libio. Sirven a quien les pague. Los funcionarios. Dependen de esos sacerdotes.
¿Qué haces tú aquí? Quería ver el ejército. ¿Quién eres? Soy Sara, la hija del administrador. Una hebrea. ¿Piensas que las hebreas no son tan agradables como las egipcias? Yo he tenido 3 amantes hebreas. Mientes. Una hebrea no se convierte jamás en amante de nadie. ¿Ni de un escriba cuyo amo sostiene el abanico del gobernador de Memphis? Tampoco. ¿Ni del que sostiene el abanico? Tampoco. ¿Ni accedería tampoco a ser la amante del propio rey? ¿Quiénes sois? ¿A qué habéis venido? Vamos a ver, ¿quién te parece que soy yo? Tal vez, si no me fijase muy bien, podría pensar que eras un mercenario libio o un bandido. Todavía no lo es. Aunque quizá llegue un día en que se convierta en el bandido más grande de la tierra. ¿Y si yo fuese tan poderoso como el digno amo a quien ahora perteneces? Podría serlo. Nos llaman. ¿Y si yo fuese el gobernador de Memphis? Aunque fueses tan poderoso, diría lo mismo. Ramsés, alarma en el campamento. ¿Y si yo fuese el heredero del trono? Dios te abra. Ramsés, hemos de apresurarnos. Te llevaré a mi palacio. Quédate con ella, Tutmosis. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ten piedad de mí. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ten piedad de mí. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ten piedad de mí. Nos han cortado el camino, Alteza. ¿Quién es nuestro enemigo? El invencible Nitakari. ¡Seguidme todos! ¡Atacaremos a quien nos impide el paso! ¡Quítanos! Has vencido, Ramsés. Solamente un gran jefe podía salvarse de una situación así. Tú eres Nitagari. Valiente entre los valientes. Hoy tú eres el más valiente de todos.
has portado como corresponde al hijo de un faraón. El primero en atacar. Y si tuvieses a tu lado a un jefe tan indómito como el príncipe, ¿cuál crees que sería el resultado del combate? Deja en paz al joven guerrero. Ha demostrado sobrado valor. Pronto derrotará a los asirios. Hay que derrotarles. De lo contrario, nuestros nietos los verán junto al Nilo. Los generales tienen el deber de ganar las batallas. Los ministros han de cumplir la misión de pensar en lo que ocurriría si las perdieran. Mira, Ramsés. Una fiera asiria adiestrada para matar en la batalla. Nuestros carros de guerra hollarán el suelo asirio. Hoy los dioses me han concedido el placer y el honor de mandar a combatientes como vosotros, y como es mi deseo que ahora y siempre compartáis mis alegrías como compartís mis dolores, ordeno que se distribuyan como premio entre los soldados 5 talentos. Los oficiales inferiores pertenecientes a mi ejército recibirán al igual que los soldados 5 talentos. Y los superiores, como también nuestro digno ministro, en reconocimiento a su gran valor, han de percibir 10 talentos. Dime una cosa, Panther. ¿De dónde va a sacar el príncipe 20 talentos? Piénsalo bien. El ejército es recompensado por él cuando el divino faraón no tiene con qué pagar al regimiento de Nitagari que vuelve de la frontera asiria. Y dime también, Panther, ¿crees que debe hablar en esa forma ante las tropas el heredero del trono, como si fuese ya un faraón? Solamente un joven alocado o un traidor haría eso.
Maturana. Ve inmediatamente, lleva cuantos hombres necesites. Que vuelvan a cavar ese canal. Y que lo terminen. Se obedecerán tus deseos, mi señor. Sano y salvo de tan difícil empresa. Que el divino faraón viva eternamente y que ambos mundos se llenen con sus obras. Mis consejeros militares han hecho mil alabanzas de tus actividades y tu inteligencia. Todo ello no puede quedar sin recompensa. Recibirás 10 talentos, una gruesa cadena y el mando absoluto de 2 regimientos libios como premio. ¿Y el cuerpo del Delta que iba a mandar, señor? Pronto repetiremos las maniobras. Y si no cometes errores militares en el mando de las tropas, tendrás el de ese cuerpo. Nunca puedo estar a solas contigo, padre mío. Siempre tenemos que vernos entre extraños. Desearía que hablásemos a solas, padre. Ya puedes hablar. ¿Qué quieres? Decirte solo esto, padre. Error es mi enemigo. Incluso me acusó ante ti cubriéndome de vergüenza. Error es mi más fiel servidor y también un buen amigo tuyo. Te confié el mando de las tropas y el de la maniobra guerrera a petición suya. Nos hizo dar un rodeo a causa de 2 escarabajos. Un sacerdote ha de respetar las costumbres religiosas delante de sus soldados. Padre mío, para no interrumpir la marcha de los escarabajos, se deshizo un canal ya medio construido y se mató a un hombre. Ese hombre alzó su mano contra sí mismo. Lo hizo por culpa de error. En las fuerzas que tan hábilmente has manejado,
A pesar de todo, 30 hombres murieron y hay centenares de heridos. Tu forma de hablar, Ramsés, no es la de un alma generosa y noble que se preocupa por los canales y por la vida de los trabajadores, sino la de un hombre airado. Si me irrito es simplemente porque me doy cuenta de cómo me odian Heror y todos los que le obedecen. Heror me entrega el mando de un cuerpo para mandar él todo el ejército. Yo mando en nuestro pueblo y en el ejército. Bien sabes que leyes y decretos los dicto yo. En este mundo soy la balanza de Osiris y peso las acciones de mis siervos, de mi heredero, de mis ministros, de todos. ¿Por qué estás triste, mi señor? Hemos estado juntos el día entero y aún no te he visto sonreír. Las preocupaciones asemejan a un tesoro oculto. Si no podemos comunicarlas, llegamos hasta perder el sueño. Nuestros sabios nos dicen que más de un hombre renunció a la gloria y a la fortuna por una mujer. Pero los problemas graves pueden resolverlos las mujeres. Pareces olvidar lo mucho que te amo. Sé que me amas, Sara, pero puedes conseguir que el divino faraón me nombre comandante. Puedes darme tú el mando que he pedido. En efecto, no puedo. Nada puedo hacer. Puedes alegrar mi vida. Vístete como una danzarina fenicia. Baila para mí solo como ellas lo hacen. Las hijas de Israel no usamos esos vestidos indecorosos. ¿No sabes cantar ni bailar? Pierwszym głosem człowieka na tej ziemi, a jęk ostatnim pożegnaniem, pełen strapienia wchodzi w życie, pełen żalu na miejsce odpoczynku wstępuje. I nikt nie pyta, gdzie by chciał zostać. Gdzie jest ten, który by nie miał trosk? Gdzie ten, który zbierając się do snu miałby prawo rzec? Oto dzień, który spędziłem bez smutku. Hijo, ¿cuánto has cambiado? Ya eres todo un hombre. Te veo tan pocas veces que se me borraría tu rostro si no lo llevase grabado con mi cariño en el corazón. Me olvidas. Me acoges de tal forma, madre, que no me atrevo a hacerte la petición que deseaba. Debo suponer que se refiere a dinero. Necesito 10 talentos. ¿Tanto te pide esa hebrea que ha logrado enamorarte? Bien sabes que no es así, madre. Prometí a las tropas una recompensa y no puedo pagársela. Ten cuidado, Ramsés. Sabes que las de su raza prefieren la muerte a ser concubinas de un extranjero. Y cuando se entregan, aunque sea un gran personaje, lo hacen siempre con la idea de ganarlo para su causa o para matarle. Son cuentos inventados por los sacerdotes egipcios. Luego es verdad que estás en contra de esos sacerdotes. Tú, su más querido alumno. Aún llevo en la espalda las señales de sus golpes. Tu abuelo era sumo sacerdote. Precisamente porque mi abuelo gobernaba y ahora lo hace mi padre, no puedo tolerar la autoridad de Heror.
Es difícil ver en ti al futuro gobernante de Egipto. Si apartas de la corte a esos sacerdotes, ¿quién va a quedar? ¿Quién será tus ojos y tus oídos en las tierras de tu nación y fuera de ella? Siempre deberán ser mis servidores, no mis ministros. Gracias a sus oraciones, tu padre gobierna hace 33 años y ha evitado guerras que hubieran podido ser desastrosas. Para los sacerdotes. Para el faraón, para tu país. ¿Sabes lo que ocurre con nuestra tesorería? Lo sé. Pero sé también que una guerra victoriosa contra Asiria podría inundar de oro nuestras arcas, como el Nilo inunda nuestros campos. No, querido Ramsés, sigue siendo un niño todavía. Ni siquiera tus blasfemias pueden considerarse como pecados. Hijo mío, aleja de ti a esa hebrea y habla con los sacerdotes. Tal vez te presten el dinero. Prefiero pedírselo a los fenicios. Haz como quieras. No te presionaré. Pero recuerda que esta nación ha visto morir a faraones que reinaron muy pocos meses y la caída de dinastías que habían gobernado sobre 9 naciones. Porque esos faraones sustituyeron la espada por el incensario. Najznakomitszy, najuczciwszy w całym Memphis, bankier fenicki Dagon. Pozdrawiam cię, nowe słońce Egiptu, obyś żył wiecznie, a sława twoja oby dosięgła tych dalekich brzegów, kędy dobijają nasze fenickie statki. Kiedy dostojny Tutmozis powiedział mi, że to ty, najdostojniejszy panie, chcesz widzieć swego niewolnika, taka radość we mnie wstąpiła, że kiedym tu jechał, nie pozwoliłem oślarzowi bić osłów. I podarowałem pierścień twemu niewolnikowi, który przed chwilą polał mi wodę na ręce. Za pozwoleniem waszej dostojności, skąd pochodzi ten dzban srebrny, z którego polali mi ręce? Sprzedał mi go Azariusz, syn Gabena. Żyd! Wasza dostojność, z Żydami handlujesz. Azariusz jest kupcem jak i ty. O Bab Tanner, o Astoret, Azariusz ma być takim kupcem jak ja. O nogi moje, po coś mi tu przyniosły? Zabij mnie, utnij rękę, jeśli będę fałszował złoto, ale nie mów, że syn Gabena może być kupcem. A więc, Dagonie, czy pożyczysz mi 15 talentów? O Astoret, 15 talentów. To jest tak wielki ciężar, że ja musiałbym usiąść, ażeby o nim dobrze pomyśleć. Talent to straszny majątek. No jak długo książę chce 15 talentów? Zapewne na rok. Powiedzmy od razu na 3 lata. Tylko jego świątobliwość mógłby oddać w ciągu roku 15 talentów, ale nie młody książę, który co dzień musi przyjmować wesołych szlachciców, piękne kobiety. Ach, te kobiety! A ile chcesz procentu? Drobiazg, o którym nie mają potrzeby mówić wasze święte usta. Za 15 talentów da książę 5 talentów na rok. A w ciągu 3 lat ja wszystko odbiorę sam. Dasz mi? 15 talentów, a za 3 lata odbierzesz 30. Prawo egipskie dozwala, żeby suma procentów wyrównywała pożyczkę. A czy to nie za dużo? Za dużo? Ja wstydziłbym się wziąć mniej od następcy tronu. Kiedy przyniesiesz pieniądze? Przynieść po co? Ja zrobię lepiej. Ja załatwię wszystkie wypłaty księcia, ażeby wasza dostojność nie musiał myśleć o tak nędznych sprawach, jak nagroda dla żołnierzy. A mnie wasza dostojność odda w dzierżawę na 3 lata swoje 3 folwarki w Dolnym Egipcie. Muszę najpierw zapytać się, ile przynoszą mi rocznie te majątki. Wasza dostojność
Nie ma do mnie zaufania? Nie. Ale... To wszystko w porządku. Teraz tylko potrzebny jest pisarz i 16 świadków, żeby mnie spotkał taki wielki zaszczyt od księcia. No, rób jak chcesz, byle wszystko było dobrze. Co za mądre słowa! Obyś najdostojniejszy panie żył wiecznie. Życie moje upłynęło bez boleści i bez trwogi. Jak pogodny dzień na tym. Tak długo nie było ciebie, Pani. Los egipcios estáis en gran peligro. Os amenaza una tremenda derrota que solo podréis evitar con sabiduría y virtud. Y lo que es peor, si en los próximos 10 años emprendéis una guerra contra Asiria, sus ejércitos destruirán todo lo que aquí ha existido. Asiria es una nación cruel. Gran profeta, has llevado el miedo a nuestras almas, pero no nos ofreces solución. Paz con Asiria. ¿En qué condiciones? Asiria os cederá la tierra de Israel. ¿Y Fenicia? Si el faraón pone su mano sobre Fenicia, antes de un año los caballos asirios vadearán el Nilo. Egipto no puede abandonar su influencia sobre Fenicia. Si no lo hace, deberá prepararse para su propia destrucción, que acabará con desastres internos. ¿A qué desastres te refieres? Vosotros debéis saberlo mejor que yo, que soy un extranjero. El pueblo se siente oprimido. Ha desaparecido la piedad. Muchos desean la guerra en territorio extranjero. ¿Haréis un tratado con Asiria? Amón, el dios que lee en mi corazón, sabe cuán repulsivo me parece tal tratado. Pero si tú, santo hombre, y el gran consejo decís que los hados están contra nosotros, habremos de firmar el tratado. Si mi propio hijo fuese a lanzar a Egipto a una guerra, yo destruiría a ese hijo. Si acierto a este, dominaré a Eror. Si acierto a este, venceré a los asirios. Si acierto a este, seré un faraón igual a Ramsés el Grande. Dios de Abraham. Tu venerable madre. Si acaso tu venerable madre desea hablar conmigo. Mi madre siempre ha amado la música. Puedes ganarte su voluntad con una de esas lindas canciones hebreas. Jak wielkim jest Pan, jakże wielkim jest Pan. Ya lo ves, hombre santo. El príncipe se acerca con esa joven hebrea.
¿No sería el príncipe descendiente de sumos sacerdotes y faraones si no tratara de divertirse un poco en su juventud? Nuestras leyes y costumbres quizá le frenen. Si no estuviera él en esa barca, haría que la destruyeran. Ella es una joven hermosa y necia que no piensa en ejercer influencia sobre el príncipe, ni puede hacerlo. Ojalá el dios Amón, que todo lo ve, te haya inspirado esas palabras. Nuestro príncipe nunca ha estado loco por ella. Pero ahora Sara va a tener un hijo. ¿Cómo lo sabes? ¿Y si fuera un varón? Si acaso nace una niña, le daremos la dote que corresponda a una familia de Alcurnia. En cambio, si es un varón, será israelita. Un nieto mío, israelita. Ha de llegar el momento en que el pueblo de Israel necesite un rey. Nosotros entonces podremos dárselo. Eror, eres como el águila, que con una sola mirada ve a la vez el este y el oeste. Hijo mío, estoy muy cansado. No puedo más. Si no fuera, porque aún eres muy joven y me preocupa el estado, desearía morir ya. Cada día que pasa es como una carga. Y por lo tanto, Ramsés, empezarás a compartir conmigo el difícil gobierno. Aprenderás el arte de gobernar al pueblo. Te enseñaré a no perder rastro de los movimientos del enemigo. Debes caer sobre él, como el águila cae sobre la perdiz. Deseabas el mando del cuerpo del Delta. Desde hoy, te nombro su jefe. Padre mío. Permíteme, noble príncipe, que sea el primero en felicitarte por tu nombramiento. Ha sido él quien más ha insistido para que te confíe el gobierno de esa provincia. Puedes contar con mi gratitud, leal y noble Eror. Pero recuerda una cosa, noble príncipe. La sabiduría del gobierno es un secreto sacerdotal. Solamente los que estamos dedicados a los dioses la poseemos. El umbral de esta puerta, en nombre del Dios que creó el universo. Yeah.
Aquí está su alteza el príncipe Irán, miembro del Consejo Supremo de Tiro. Y aquí el noble Dagón, banquero del príncipe Ramsés, heredero del trono. Yo, Irán, me honro en saludarte, buen Dagón. Y deseo que tu vida se vea colmada de prosperidad y riquezas. Y yo, Dagón, me honro en saludarte, buen Irán. Y deseo para ti las mismas venturas y bienes. ¿Empezamos a discutir? Dime una cosa, Rasun. Soy discutidor. Sería mucho mejor, eminentes señores, que fuésemos al asunto. ¿Por qué estás tan irritado? ¿Siempre me irrito? Cuando al hablarme no me llaman, excelencia. ¿Y por qué razón no me llamas a mí, alteza? Soy un príncipe y tú lo sabes. No serás en Fenicia. Si fueras a Asiria y te dejaran entrar, te arrastrarías sobre el vientre como otro mercader fenicio. ¿Y cómo te comportarías ante un hombre que, si lo desea, puede hacerte empalar en una estaca? No lo sé. Pero en Egipto me siento en el mismo diván que el heredero del trono. Yo tengo 100 naves. Y el divino faraón, ojalá viva eternamente, tiene 20.000 ciudades, poblados y aldeas. ¿Ha hecho Tifón que te vuelvas loco? ¿Cuentas las ciudades que posee el faraón cuando la desgracia amenaza a Fenicia? Explícame si puedes. ¿Qué desgracia es esa? Beroes. Beroes. Beroes, el consejero de los príncipes asirios y del propio rey. Ese Beroes ha pasado una noche completa en el templo de Tab. Nuestros espías en Babilonia nos han informado de que Asiria quiere apoderarse de Fenicia y dejar Israel a los egipcios. Y para conseguir eso ha venido Beroes. Tú, Dagón, puedes intervenir en este asunto. Puedes intrigar en la corte del faraón e impedir que se haga un tratado con Asiria. Yo solo no podría hacer eso. Yo estaré a tu lado. Y vendrá oro suficiente de Fenicia. ¿Cuánto se me dará por mi trabajo? ¿Qué? Bien, tendrás 10 barcos. ¿Cuánto ganas tú en esto? ¿No es bastante? Te pregunto, ¿cuánto ganas tú en esto? Ojalá te mueras. Te daremos 20. Así podrás olvidar los que se incendiaron. Bien. Quizá este asunto me ayude a olvidar lo que podía haber ganado con mis barcos. Sobre todo, no hables mal de Fenicia. El príncipe real se convertirá en faraón posiblemente muy pronto. Y si el joven Ramsés desea la guerra con Asiria, la tendrá. Pero si tú, empleando tu habilidad, le incitas a ella, será mejor. Yo no puedo dividirme en 10 pedazos. Tienes que conseguir que deseen la guerra todos los hombres que rodean al príncipe. Todos, cuantos están a su servicio, sus cocineros, sus barberos, sus ayudantes, escribas, oficiales, soldados, que todos pidan la guerra con Asiria, a fin de que el príncipe lo oiga de la mañana a la noche, incluso cuando esté durmiendo. Así se hará. ¿Conoces a su concubina? Una joven estúpida. Puede que le conviniera una más lista. La tengo. Karma. ¿Una sacerdotisa fenicia? Eso es un sacrilegio. Y por tal sacrilegio morirá la sacerdotisa. Oniru, oświęta rzeko, która objawiła się na tej ziemi, przychodzisz w pokoju, aby dać życie Egiptowi. Por deseo del divino faraón y con el consentimiento de los sumos sacerdotes, hemos de instruir al heredero del trono sobre determinados aspectos del estado de Egipto, conocido solamente por los dioses y por los gobernantes. Frecuentemente te has preguntado por qué se van reduciendo no solo los ingresos del divino faraón, sino también el ejército. Y continuarán disminuyendo más y más esas dos fuentes de poder. Hubo un tiempo en que el tesoro de los faraones era inmenso y teníamos muchas tierras y ciudadanos. La nación era rica y poderosa. Así era el Egipto de hace 400 años, antes de que la decimonona dinastía comenzara sus guerras victoriosas y triunfales. Nuestros soldados derrotaron a los enemigos. Nuestros faraones fueron coronados reyes de tierras que llegaban hasta las riberas del Éufrates. Y nuestros campesinos, como bestias de carga, le seguían con agua y provisiones. Luchaban también y morían a miles. Mientras tanto, las arenas del desierto devoraban nuestras tierras.
Los dioses hablan a través de tus labios, Pantera. Nuestras victorias fueron la desgracia de Egipto. Este es el Egipto de la actualidad, Ramsés. Dignatarios cuyo cuerpo no es más que piel y huesos. Ven, acércate a contemplarlo. Acércate. Mira. Mira su aspecto enfermizo. Esas pobres gentes no podrán nunca enriquecer nuestra tesorería, Ramsés. Y finalmente recuerda que Egipto alberga en su pecho una víbora, una serpiente que chupa la sangre del pueblo y empequeñece el poder del divino faraón. Es Fenicia, el comercio de los fenicios. Mira. Estas dos medidas de tierra y estas 32 personas quedan en poder de los fenicios como garantía del pago de un talento de oro. ¿Ves la extensión de la tierra y el número de personas? Ahora mira mi mano. Esta pieza de oro es un talento. Pareces muy contento. No te enfades, señor. Es que hace ya una semana que no se paga a los soldados. Y desde el palacio de Menfis nos comunican que la salud del divino faraón ha empeorado últimamente. Los sacerdotes no me han dicho nada de eso. Pero afirman que has prestado juramento de arrojar de aquí a los fenicios. Cierto. En efecto, es una gran verdad. Pobre Fenicia. Pero pobre Egipto. No acabo de entender tu pesar. Alteza, bien sabes de lo que hablo, ya que no has contestado a mi pregunta. Sin embargo, hice una promesa y la mantengo. Dispondrás de los 10 talentos. No lo niegues. Algo me escondes. Quiero saber de qué se trata. Asiria va a ser quien pronto gobierne. Has perdido el juicio. ¿Asiria apoderarse de Fenicia? Sería vergonzoso para Egipto. Egipto ya ha accedido. Por lo visto, olvidas que tal cosa nunca podría hacerse sin previo consentimiento del divino faraón y mío. Lo daréis ambos. De momento lo han acordado los sacerdotes. ¿Qué sacerdotes? El sumo sacerdote Eror, Panter y Mefres lo han ultimado con Veroes en representación del rey Asar. Ten cuidado, anciano. Estás acusando de traición a los más altos dignatarios. Te equivocas, príncipe. Todos esos sacerdotes y el ministro de la guerra tienen poderes para concertar tratados con los países vecinos. No podrás convencerme, ni estoy dispuesto a creer lo que dices hasta que me presentes pruebas. Uno de estos días llegará Sargón, enviado a Sirio. Él firmará y sellará lo que los sacerdotes han convenido. ¿Y a cambio de eso, qué ha ofrecido dar a Siria a Egipto? Dime.
Es una pregunta digna de un rey. Egipto ha hecho un mal negocio. Asiria piensa quedarse no solo con Fenicia, sino con casi toda Asia. Como favor os dejará solamente Israel. Si el divino faraón declarase la guerra a Siria, que es débil actualmente, y la ganase, te aseguro que podría disponer de un ejército fiel, de 100.000 talentos por tributos pendientes y de otros 100.000 de los países conquistados. Tan inmensa fortuna le permitiría recobrar lo entregado a los sacerdotes y quitarles el poder de una vez para siempre. Si es verdad que existe tal tratado, se habría concertado en el mayor secreto. Y en tal caso, uno de esos sacerdotes sería un traidor no solamente al rey, sino a sus compañeros de conspiración. ¿Pudo haber una quinta persona que lo presenciara? ¿Y que te vendiera a ti el secreto? Me extraña, príncipe, que aún no conozcas el gran poder del oro. No aceptarían retribución. Son servidores de los dioses. He visto innumerables templos en diversas naciones, y en todos ellos estatuas grandes y pequeñas. Pero en ninguno he visto a los dioses. ¡Blasfemas! Yo mismo he oído la voz de un dios y he tocado su mano. ¿Dónde ha sido eso? En el templo. Tienes poca experiencia, mi señor, y estás rodeado de intrigas. Quiero hacerte un gran favor. Para ello, ve una noche al templo de Astarte. Ve solo y te convencerás. Pero no me delates ni te delates. A veces los dioses perdonan que se revelen sus secretos, pero los hombres nunca. ¿Quién hay aquí? ¿Quién eres? Soy yo. Calma. ¿Eres tú quien me ha tocado con sus manos? Sí. ¿Cómo es posible? Así. Ya ves. Tú eres Karma. La sacerdotisa que custodia la enseña sagrada. Sí. Es verdad que tu ley es tan cruel que te prohíbe amar a un hombre. Mi ley me prohíbe el amor.
sería maldita por Fenicia. Y los dioses tomarían venganza. ¿Qué me importan a mí tus dioses? Te amo. ¡Karma! ¡Cama! 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 ¿Cuándo ha tenido lugar? El nacimiento de tu noble hijo, el día de las fiestas de Seti. Presenció el nacimiento el noble Eror. Tutmosis. Te escucho, mi señor. Hemos de concentrar aquí los regimientos de las costas. Quiero inspeccionar todos los cuerpos. Del palacio del señor supremo de Menfis se me comunica que vas a recibir alteza a Sargón, enviado del rey Asar. Viene con su gran sacerdote Instúbar para besar los pies de su majestad, el divino faraón, tu padre. Perfectamente. Perfectamente. Aprovecharé la oportunidad para preguntarles cuándo va a pagar a Siria el tributo que nos adeuda. ¿Piensas hacer eso, príncipe Ramsés? Exactamente eso. Nuestra tesorería necesita fondos y ellos no quieren pagar. En nombre de su excelencia Eror, prohíbo que se mencione la palabra tributos. ¿Con qué derecho, sacerdote, me hablas en ese tono de autoridad? Eror a mí no puede prohibirme nada. Tú dime, ¿por qué razón Asiria no ha de pagar sus tributos si sabemos que al hacerlo sacaría la tesorería del Estado de todas las dificultades en que se encuentra? Asiria tiene un ejército 3 veces más poderoso que el Egipto. Comprendo. Pero si Egipto es una nación tan débil que no puede reclamar su deuda a los asirios, ¿cómo podemos estar seguros de que los asirios no van a atacarnos cuando les plazca? De eso podemos asegurarnos mediante tratados. No hay tratados que protejan a los débiles. Ni sirven para nada al estar firmados en bandeja de plata, si esta no está sentada sobre lanzas y espadas. Que vengan Sara y el niño. Quiero ver a mi hijo. Mi señor piadoso, eres un gobernante, pero noble señor, no debes hacer daño a tu sacerdotisa amada. No es la primera vez que estoy en tu casa. Nunca soñé que mi rey pudiera estar tan cerca de mí, ni tener tan cerca la felicidad. Dime, ¿a qué debo este tan alto favor? Quiero saber, misteriosa Karma, ¿por qué tus compatriotas me enseñaron mi propia imagen viviente en el templo? Lo hicieron porque te aman, señor. Quisieron demostrarte que si alguna vez estuvieses en peligro o pretendieses engañar a tus enemigos, puedes tener un doble. ¿No crees que puedo defenderme solo? Ramsés el Grande también tenía 2 dobles para engañar a sus enemigos. Los 2 dobles perecieron, pero él siguió vivo. Eres hermosa. He de morir por ti, mi señor. Te llevaré conmigo a palacio. Siempre seré tu esclava. Hoy no. Y aquí no. ¿Quién ha dicho que ya no te amo? No lo sé. Es algo que me dice mi corazón.
Deja que tu corazón se exprese, pero detén tu llanto. No voy a llorar más. Estoy seguro de que estás haciendo caso a extraños rumores. Sé que te asustan las mujeres fenicias. No temo a las mujeres fenicias, sino a Fenicia. No sabes hasta qué punto son malvados. Los hebreos han averiguado que Fenicia quiere provocar una guerra entre Egipto y Asiria. ¿Y esa guerra para qué? ¿Para qué? Mi señor, suministrarán a los asirios armas, víveres e informes igual que a ti, y cobrarán un buen precio por ello. Robarán a los muertos y heridos, comprarán el botín y los esclavos, igualmente a tus soldados que a los soldados asirios. Egipto y Asiria quedarán en la ruina, pero a Fenicia le faltará espacio para guardar sus tesoros. Huye de los fenicios como de una serpiente. Si Ramsés el Grande se valió de un león para triunfar en la guerra, ¿por qué no puedo valerme yo de una serpiente para salvar a Egipto? No temas. Yo, Sargón, comandante de los ejércitos y pariente cercano del rey Asar, me honro en venir a saludarte, heredero del grande y poderoso faraón, y a ofrecerte regalos como símbolo de amistad. Señor, el noble Sargón espera tu respuesta bondadosa. Llévasela al punto. Lo primero que quiero saber es con qué derecho me habla como si fuera un igual mío en rango. Póstrate, señor. Yo soy el hijo del faraón. Señor, ¿a dónde quieres ir a parar? A la guerra. Permito a los emisarios que se levanten. No podré quedar satisfecho de mi victoria hasta haber visto 100.000 manos asirias cortadas. No servirás más a la diosa Astarte. Eres libre. ¿Crees realmente que esto es oro? ¿Así me recibes? Conozco a mis hermanos. No solo falsifican el oro, sino los rubíes, los zafiros. En ese cofre se encierra tu seguridad. ¿Qué me importa la seguridad? Estoy atemorizada. Vivo aquí como en una cárcel. ¿Es que te falta algo? Me falta. Me falta la respiración, la luz, la risa, la música, la gente. ¡Oh, dioses vengadores, cómo me castigáis! ¿Acaso no te amo yo? Karma, ¿no te basta con el alto honor de pertenecerme? Si fuera cierto que me amas, yo sería la primera. Me llevarías a tu palacio, al lugar que ocupa esa hebrea, Sara. Y me respetarían a mí, no a ella. Allá ante el altar de Astarte yo era la primera. ¿Y aquí? Todos inclinan la cabeza ante la casa de los hebreos. La inclinan ante mi primogénito, que no es hebreo. Sí, sí es judío. No digas locuras. Tú sabes que mi hijo no es un judío. No puede ser un judío. Estoy segura de que lo es. Igual que lo es su madre y la madre de su madre a lo largo de 10 generaciones. Y eso será causa de tu ruina. ¿Quieres ser expulsada de palacio? Sí, hazlo. Expúlsame. Sí, lo que te he dicho es mentira. Pero si es verdad, expulsa a los judíos de Egipto.
Dime, ¿qué pruebas tienes? Vete. Pregunta. Verás cómo si preguntas, te darán la respuesta. Tu heredero es un judío y le llaman Isaac. ¡Isaac! Te saludo, mi señor. ¿Cuál es el nombre de nuestro hijo? ¿Cuál es el nombre de nuestro hijo? Mi señor, bien sabes que es Eti. Mírame a los ojos. Mientes. Mi hijo, el hijo del heredero del trono de Egipto, se llama Isaac. Y es hebreo, un miserable hebreo. Oh, los sacerdotes lo mandaron. ¿Qué sacerdotes? Su excelencia, Eror. Su excelencia, Mefres. Me dijeron que tu hijo habría de ser algún día el primer rey de Israel. Eror y Mefres. ¡Eror y Mefres! La hebrea dejará de ser aquí la señora y servirá a quien la va a sustituir. Llevadla a las habitaciones de las esclavas. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ten piedad de nosotros. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Has olvidado que apenas hace un mes prometiste huir conmigo. ¡Lucón! Si te conviertes en la concubina del rey, te mataré. ¡Suelta! Las sacerdotisas son para los sacerdotes. Tú tampoco eres de los nuestros. No puedo ser para ti como un extraño. Tus sacerdotes me han creado. Me han enseñado a hablar como él. Andar como él. ¡Calla! Yo le odio. Karma. Nunca fuiste tan parecido al príncipe como hoy.
licenciado a los regimientos libios que ahora incendian campos y ciudades. Soy muy feliz, mi señor. Vas a ser la esposa del hombre más eminente de Egipto. Te equivocas, mi señor. Soy feliz, pero no por mi próximo matrimonio. Entonces dime, ¿por qué te casas con Tutmosis? Porque así estaré más cerca de ti, Alteza. Y podré verte por lo menos cada día, mi señor. Príncipe, los santos hombres Mefres y Mentesufis desean hablar contigo urgentemente. No sé si Su Alteza se encontrará en condiciones de escucharme. ¿Por qué? ¿Crees que estoy borracho? Ve con Tutmosis. Ahora todo Egipto está tan lleno de locos y estúpidos que quizá los borrachos sean los más sensatos. Príncipe, ya sabes que nuestro amado señor y el Consejo Supremo han decidido licenciar a 5.000 soldados libios. No, no puedo saberlo. No os habéis dignado decírmelo. Parece que el príncipe está enjuiciando las órdenes del divino faraón. ¡No! No las del divino faraón. Las de los traidores que se aprovechan de la grave enfermedad de mi padre para vender nuestro país a Asiria. Permite, señor, que volvamos dentro de algunas horas. No, no os molestéis en volver. Sé lo que ocurre en nuestra frontera occidental. No soy yo quien lo sabe, sino mis cocineros, mis mozos de cuadra, mis servidores. Bien, y ahora, nobles señores, quizá os dignéis informarme también de vuestros planes. Los libios están reuniendo tropas y piensan atacar a Egipto. Comprendo. Por deseo del divino faraón y del ministro Heror, sin pérdida de tiempo has de reunir a las tropas y reducir a los rebeldes. Entonces, ¿soy el comandante en jefe desde este momento? Así es, Alteza. ¿Y puedo sentarme ante vosotros en consejo de guerra? Ahora si lo deseas. Sentaos. Os pregunto, ¿por qué se ha licenciado a los regimientos libios? Y habrá que licenciar más a fin de conseguir ahorrar para la tesorería del faraón 4.000 talentos anuales. Yo pensé que se había licenciado a esas tropas simplemente para complacer al rey de Asiria. Eso nos asombra, príncipe. Aún se asombrarían más que vosotros los espíritus de los faraones al saber que en nuestro amado Egipto el poder real está ruinmente encadenado y que un caldeo determina los actos de la nación. ¿De qué hablas, príncipe? Hablo de Beroes. Ese es el gran secreto de vuestros templos. El espía del rey Asar nos ofrece un tratado tan deshonroso que podríamos firmarlo igualmente después de haber sido derrotados y haber perdido nuestras tropas en el campo. ¡Un tratado vergonzoso! Despierta, comandante. Ramsés. El ejército espera. Thank you.
son las voces de los soldados, que aman y respetan a su victorioso jefe. No sé cómo hemos podido lograrlo, Panther. ¿Sabes cómo se castiga en Egipto a los traidores? Solo sé, mi señor, que merezco la muerte. Y la aceptaré si tú lo ordenas. Temo que a nuestro joven señor le haya embriagado un poco la victoria. Deberíamos interrumpirle. No. No interrumpas la fiesta. Señor, préstame atención. Desde que dejaste la ciudad para ir a luchar han ocurrido muchas cosas. Tu concubina Karma ha huido con el griego Licón. No te estremezcas, señor. El griego es un criminal, un ser despreciable y perverso. Dicen que se parece a mí como una gota de agua a otra. Y ahora, mi desgraciado señor, voy a decirte lo peor. Pero recuerda que los enemigos de Egipto no han de ver reflejado el dolor en tu rostro. Tu otra mujer, Sara la hebrea, ha muerto. Y tu hijo también. Los mató Licón. Domínate, señor, como corresponde a un jefe victorioso. Siempre que vengo aquí, mi corazón se llena de asombro y pesar. Pensaba antes que cuando yo subiera al trono haría algo más importante que la pirámide de Keops. ¿Dónde voy a conseguir tantos talentos y tanta gente? No debes envidiar a Keops, señor. Se esforzó mucho y empleó en construir su tumba 30 años. Y ya ves, ¿para qué ha servido? ¿A quién consoló, alimentó o vistió? La tumba de Keops costó 500.000 de cadáveres, ríos de sangre, llanto, dolor
Lo de menos es que las pirámides fuesen necesarias. Lo importante es que demostraban el cumplimiento de la férrea voluntad del faraón. Sí, Panther. Esa pirámide no es la tumba de Keops, sino la voluntad de Keops. Y tú, mi señor, quieres demostrar al mundo también así tu poder. ¿Cómo es posible que puedas sentir amistad hacia mí? El Dios omnipotente me ha revelado que si tú quieres, puedes librar de la miseria al pueblo. ¿Qué te importa a ti el pueblo? De él procedo, príncipe. Mi padre y mis hermanos sacaban agua del Nilo. Y eran azotados. ¿Cómo puedo yo ayudar al pueblo? Trabaja con exceso. Paga demasiados impuestos. Sufre hambre y persecuciones. Los campesinos. Siempre los campesinos. No merecen compasión más que aquellos a los que se comen las moscas y las pulgas. ¿Por qué no piensas en los faraones que han muerto transidos de dolor o asesinados? No tienes un recuerdo para ellos. Y mi padre, y yo. ¿Acaso la muerte es más dulce para mí que para tus desgraciados campesinos? No comprendo por qué rezan a estas horas. Pierden el tiempo. Son oraciones inútiles. ¿Por qué rezan si nadie les escucha? Te saludo, oh faraón, gobernador del mundo. ¿Qué estás diciendo? Que el Dios único y omnipotente te inculque su sabiduría y su fuerza y proporcione la felicidad a tu pueblo. Acepta mi humilde saludo, señor de ambos mundos. Te deseo eterna vida como faraón Men, Mat, Re, Zeseptem, Ta, Ramsés XIII. De acuerdo con los deseos del divino faraón y con las leyes de Egipto, acepto el mando y lo ejerceré para mayor gloria y felicidad de la nación.
Veo una serpiente dorada en tu mitra, santo hombre. Dime, ¿por qué utilizas el símbolo del poder real? Espero ansioso oír tu respuesta. ¿Cómo te atreves a adornar tu mitra con la serpiente real? Durante todo un día Egipto estuvo sin gobernante legítimo. El Supremo Consejo me ordenó que llevase este sagrado símbolo durante esos difíciles momentos, a fin de que no hubiera retraso en el gobierno y en el servicio de los dioses. Accede, oh divino señor, a prestar oído a la más humilde súplica. Escucha las palabras del gran consejo de los sacerdotes. Habla. Un faraón que no ha recibido la suprema consagración no puede oficiar en las solemnidades. Por lo tanto, señor, el Consejo Supremo te ruega humildemente que designes a un sumo sacerdote que pueda ocupar tu lugar y oficie en los ritos religiosos. En verdad me alegra, excelencia, que me hayas recordado tan importante obligación. El arte de la guerra y los asuntos de Estado no me dejarán tiempo para ocuparme de nuestros sagrados ritos. Debo nombrar un sustituto, efectivamente. ¿Quién y qué eres tú? Señor, me llamo Sen. Soy sumo sacerdote del templo de Hathor. Quedas nombrado mi sustituto en los ritos religiosos. ¿Qué le haces al durmiente, hermano Anubis? Limpio los pies de mi hermano Osiris, para que los cielos no se ensucien con polvo terrenal. Oto ukazuje się w obłoku, aby oddzielić niebo od ziemi, a później je połączyć. ¿Qué haces ahora, durmiente? Dime, hermano Anubis. Limpia mi hermano Osiris de cosas terrenas para que se haga más hermoso. Bóg wcielony we wszystkie rzeczy, duch szu we wszystkich bogach, on jest ciałem żyjącego człowieka.
Era un sacerdote nubio que entró en el laberinto en tiempos de tu abuelo. Divino faraón y señor. El último ser viviente que visitó este lugar fue tu padre, el divino Ramsés XII. Según las costumbres eternas y siguiendo tu deseo, te hemos traído aquí, señor. Esta es la sala del tesoro del laberinto. ¿Guardáis este tesoro por si llegan malos tiempos para Egipto? Esa es la verdad, divino faraón. ¿Quién ha de convenceros de que tales tiempos han llegado? Si es que llega. Para ello ha de constituirse un consejo especial de egipcios nativos. Tienen que acudir el faraón, 30 sacerdotes, 30 nobles, otros tantos mercaderes, oficiales y campesinos. ¿Y entregaríais el tesoro a ese consejo? Lo entregaríamos, pero solamente si por unanimidad el consejo declarara que la vida del pueblo de Egipto estaba en peligro. Chcę poprawić byt ludu egipskiego. Chcę mu na początek ofiarować po 6 dniach pracy 7 dzień odpoczynku. Lud będzie cię błogosławił, panie. Ale państwo straci na tym 10 tysięcy talentów rocznie. Myśmy to już rachowali w świątyni. Masz słuszność, dostojny Mefresie. Dlatego od was, święci mężowie, potrzebuję pomocy. Milczysz, wasza dostojność? Nie mogę nawet odgadnąć, skąd wzięlibyśmy 30 tysięcy talentów. A skarbiec labiryntu? To są skarby bogów, które naruszyć można w chwili największej potrzeby państwa. Jeżeli nie lud, to ja potrzebuję tej sumy. Wasza świątobliwość w ciągu roku może uzyskać więcej niż 30 tysięcy talentów. A Egipt 2 razy tyle. Jakim sposobem? Każ, władco, wypędzić z państwa Fenicjan i zwolnić libijskie pułki. Jeżeli tylko takich rad potraficie mi udzielać, obejdę się bez nich. Twoi przodkowie, panie, nie na papirusach, ale na granicie rzeźbili, że dary złożone przez nich bogom należą i wiecznie będą należały do bogów i do świątyń. I do was. O tyle do nas, o ile państwo należy do ciebie, władco.
Pentuerze, zostań. Powiedz mi ty, który jesteś synem chłopów i wiesz, że wśród kapłanów znajdują się hultaje i głupcy. Powiedz mi, dlaczego nie chcesz służyć w walce przeciwko nim? Od tysięcy lat święty stan kapłański pielęgnuje Egipt. I on zrobił kraj tym, czym jest. A dlaczego kapłanom pomimo ich wad udało się tak zrobić? Gdyż oni są kagańcem, w którym płonie światło mądrości. Gdybyś rozbił kaganiec, być może zgasiłbyś światło, które od tysięcy lat płonie nad Egiptem i światem. Wdawać się w waszą walkę nie będę, bo albo zdradziłbym ciebie, albo Boga, który jest twórcą mądrości. Siadaj, Likonie. A to jest cena, za którą zrobi wszystko. Kama. Wasza dostojność ma dobrą policję. Lepszą, aniżeli w labiryncie. Mianuj mnie tam, wasza dostojność, głównym dozorcą, a będziesz miał najlepszych strażników. ¿Te he llamado? Divino señor. Toma nuestras propiedades, nuestras familias, pero ya no tenemos dinero. Hoy, toda Fenicia solo piensa en reunir oro y joyas para poder pagar a los asirios, según ordena el tratado que firmaron tus sacerdotes. Aún te siguen engañando, mi señor. Envían mensajes al rey Asar. Yo haré que esos sacerdotes se mantengan en obediencia. Pero dame pruebas de que lo que dices es verdad. Mira tu espalda, señor. Las pruebas están aquí. Es el gran sacerdote Samentu. Ya te he hablado de él, divino señor. ¿Tú informaste a Irán acerca del tratado firmado con Asiria? Sí. Divino faraón, en los templos como en tu palacio, los muros están llenos de pasadizos. Incluso desde lo alto de una columna puedes oír lo que se dice abajo. ¿Odias a estos sacerdotes? Ellos tampoco me aprecian, porque yo sirvo a Seti, otro dios. ¿Crees que se podría derrocar a esa casta sacerdotal? Hace 400 años, el faraón Amenhotep IV acabó con el poder de sus sacerdotes y llevó los tesoros del templo. Y nadie defendió a esos sacerdotes. ¿Quién prestó ayuda a Amenhotep? Ari, un simple sacerdote. El que a la muerte de Amenhotep ocupó su puesto en el trono. Ese detalle demuestra que Amenhotep era un gobernante incompetente. ¿Qué plan propondrías tú si yo decidiera acabar con ellos? El primer paso sería que te apoderases del gran tesoro del laberinto. ¿Y luego? Juzgar inmediatamente a Heror y a Mefres como traidores al Estado. Por sus contactos secretos con Asiria. ¿Con qué pruebas? Irán entregará las cartas secretas. Eres ciertamente un hombre sabio. El pueblo te ama, divino señor. Y
y te será fácil levantarlo contra los que le oprimen. El ejército te obedece como no ha obedecido a ningún otro faraón. Sabes que te aman los fenicios y puedes apoderarte del tesoro del laberinto. ¿Sabrías encontrar el camino? Muchas direcciones, ya las sé, y encontraré todas. Sé dónde buscarlas. Tal como ordenaste, divino señor, el pueblo se concentra a las puertas de palacio. Hagamos honor a las costumbres. Ordena que se abran. Podéis levantaros todos. Del pueblo recibirá dos piedras, una blanca y una negra. Quien esté conforme con que el divino señor disponga del tesoro del laberinto, que eche una piedra negra. Los que se oponen a que se toque la propiedad de los dioses, una piedra blanca. Echad las piedras en el recipiente. Si entre todas hay una sola piedra blanca, no se abrirá el laberinto. Mis regimientos son más fuertes que las voces que se alzan contra mí. Esta es mi voluntad. El pueblo atacará el templo pasado mañana. Daremos a venteros y taberneros los suministros precisos. La muchedumbre ha de comer y beber gratis cuanto le plazca. Tú, Teena, envía 4 regimientos libios al laberinto. Y cuando la multitud lo amenace, lo ocupas con tus tropas.
Tú, Tutmosis, dispón tres regimientos cerca de los templos. Si ves que entre la gente se producen algunos incidentes, no intervengas. La muchedumbre puede ir acercándose a los templos desde hoy mismo. Primero debes encarcelar a Eror y a Mefres. No. Hiram me entregará las cartas de Eror a los asirios pasado mañana. Entonces dispondré de las pruebas de su traición y podré encarcelarles. Además, ellos no interesan ahora, sino los templos y el laberinto. Dos veces he estado en el laberinto y he descubierto que el tesoro puede inundarse fácilmente. Debo volver allí ahora. Que tus soldados no ocupen el laberinto hasta que vean que yo he dado la señal. ¿Lo has oído todo? Sí, mi señor. No tengas piedad. No perdones a Eror y a Mefres. Mientras alienten, tu vida seguirá amenazada. Puedes domar a un león, comprar a un fenicio, hacer amistad con un libio, pero a un sacerdote egipcio que ha conocido el lujo y el poder, nunca le dominarás. Maravilla tu calma, viendo que casi todo el mundo está contra nosotros. El pueblo es como un campo de espigas que ondula con el viento. ¿Y el ejército? ¿Qué ejército no se va a inclinar ante Osiris? Sí, pero si ni el viento ni Osiris hacen al pueblo inclinarse a favor nuestro, ¿qué es lo que van a temer? Todos temerán a Osiris. Aquel día terrible será feliz el que esté ciego y no lo vea. El faraón quiere que el pueblo ataque los templos pasado mañana. Debemos anticipar el ataque. Has de procurar que se produzca el ataque mañana. No escatimes el oro. La muchedumbre ha de atacar los templos a mediodía. No lo olvides. Mañana a mediodía.
Ahí no puede haber nadie. Eso únicamente debe saberlo Licón. Sigue, hombre de larga vista. ¿Quién va? ¿Qué? Has cometido un error, hombre de larga vista. Eres un embustero o un necio, Mefres. Les dices que este pícaro tiene el don maravilloso de la doble vista. Cuando sabes que es mentira, eres embustero y también necio. Porque piensas que ellos te van a creer. Confiesa que tienes un plano exacto del laberinto. ¡No es verdad! Yo he venido porque encontré un plano en el templo de Seti. Tú encontraste otro igual en el Tetap. ¡Atad a ese traidor! ¡A ese farsante! Mefres. Serás un mentecato hasta que mueras. Dejadle ahí. Será un esqueleto más. ¡Bebed, fieles egipcios! ¡A la salud de nuestro real señor! ¡Bebed y comed, fieles egipcios! ¡A la salud de nuestro real señor! ¡Comed y bebed, fieles egipcios! ¡A la salud de nuestro real señor! ¡Bebed y comed, fieles egipcios! De la sagrada Isis ha vuelto el rostro contra la pared y el agua de palacio está roja como la sangre. Eso demuestra que hay traidores en palacio. El pueblo llora, ve que tus tropas van a entrar en los templos y que azotará a Egipto una gran calamidad. Mayor calamidad es la insolencia de esos sacerdotes. Basta ya, hijo mío. Piensa que si los reduces a la miseria y los arrojas de aquí, destruirás la sabiduría que nos ha elevado sobre las demás naciones. No quiero hacerles el menor daño. Admiro su sabiduría, pero me duele la miseria de Egipto, cuyo pueblo muere de hambre y ha de temer del exterior la amenaza siria. Ramsés, eres mi hijo y mi amado señor. Aparta de ti a los malos consejeros que te incitan a invadir los templos. ¡Hazlo, hijo! Señor de ambos mundos, la muchedumbre está atacando los templos. ¡Atención! Ve con el ejército. Da orden de que se ocupen los templos. Han de estar en nuestro poder a mediodía. A Heror y a Mefres, encarcéralos.
señor. Muy pronto. Tal vez hoy habrá un eclipse. Seáis hermanos míos, creyentes o paganos, os hablo en nombre de los dioses y os digo que no debéis profanar los templos. ¡Abrid la puerta! Queremos saber qué traición estáis tramando contra nuestro rey. ¡Entregad el oro del laberinto! Hijo mío, humíllate en tierra y pide a los dioses que perdonen tu tremenda blasfemia. ¡Tú debes pedir que te protejan los dioses! ¡Fuera los sacerdotes! ¡Oh dioses! Pongo bajo vuestra protección los templos amenazados violentamente por traidores y despiadados blasfemos. Oídme todos. Voy a mostrar mi rostro poderoso a los míseros mortales y os voy a condenar a la oscuridad eterna. Ese disco negro es la luna. Eso han dicho los sabios. ¿Y qué pasará la oscuridad? Sin duda alguna. He de favorecer a los sabios que estudian con tanto acierto las estrellas. ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Hijo mío! ¡Hijo! ¡Hijo mío! Espíritu de tu amado padre, por nuestros dioses piadosos, te suplico que te humilles, hijo. Pide perdón a los dioses. Humíllate. 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 Pide perdón a los dioses. Oh. Osiris, 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 perdona, alabado sea tres veces tu nombre, Osiris, alabado sea.
Osiris, alabado sea tu nombre, Osiris. Osiris, ten piedad y vuelve otra vez tu rostro hacia este desgraciado pueblo. Por última vez, voy a tener en cuenta las peticiones de mi sumo sacerdote, porque soy misericordioso. Si quieres volver a ver a Karma, haz lo que te digo. No lo olvides. ¿Quiénes sois? Vigilantes del laberinto. Sabes el camino hacia el tesoro tan bien como nosotros. Lo has sabido siempre. Estáis aquí por orden de Eror. Empiezo a darme cuenta. Jamás podré construir un templo mayor que el de Amón. Ni una pirámide que supere a la de Keops. Pero haré poderosa una débil nación en el tiempo que permanezca en el poder. Ese será mi legado al mundo, digno de ser recordado entre los más grandes. ¿Qué harás, mi señor, en el caso de que Tutmosis no pueda conquistar el templo? Si así es, dejaré a un lado mi corona y lo conquistaré luchando como soldado. No te imaginas, Hebrón, lo que eres para mí. Más que los ministros y generales. Si tuviera tantas manos como hojas hay, tantos labios como flores, aún me faltarían para de una sola vez poder acariciar tus ojos. Tus labios. Toda tú. Ay, tratándose de un rey cuyo trono está en peligro. Son pensamientos muy sutiles. Un momento de amor vale por un año de reinado. Abrid la puerta a Tutmosis. Sumo sacerdote de Amón de Tebas, se te acusa de traición contra Egipto y has de comparecer ante el faraón. Si el joven gobernante quiere aprender las ideas políticas del inmortal Ramsés XII, que se presente él ante el Consejo Supremo. Ven conmigo inmediatamente si no quieres que te lleve a la fuerza. Que los dioses no descarguen sobre ti el castigo que mereces. ¿Vienes? Espero aquí a Ramsés.
Entonces aquí te quedas.